reproductivas, enfermedades de transmisión sexual y VIH, prevención de adicciones, prevención de accidentes y salud bucal, que serán proporcionados en todas las unidades de la Secretaría de Salud, aparte con nuestros talleres que vamos a tener a partir del martes 25 en el Parque Central, donde vamos a estar llevando a cabo estos talleres en la semana. El viernes también los queremos invitar a una feria de salud y una clausura que se va a llevar a cabo en el CEDETIS número 11, a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, también ahí nos van a acompañar nuestras autoridades. Entonces los invitamos para que nos acompañen. Vamos a tener estas mismas acciones, las vamos a llevar a cabo en los cuatro municipios que comprende la jurisdicción, que va a ser el miércoles 26, vamos a estar en Guadalupe y en Trajeles, y el jueves 27 vamos a estar en Villumar. Entonces también los que nos puedan acompañar, los vamos a invitar. Y tenemos la participación también de la Organización Panamericana de la Salud y de algunas instituciones que nos van a apoyar. Estamos hablando del Centro de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, que es el CEPAVI, Coordinadores de las Adicciones, las escuelas de nivel medio y superior, Padres de Familia y toda la sociedad en general.